Esta es la última semana de la campaña electoral para las elecciones de este 6 de diciembre. Tres días apenas, lunes, martes y miércoles de campaña. A partir del jueves, viernes y hasta el domingo ya los candidatos y las organizaciones con fines políticos no podrán mostrar sus propuestas de campaña. Y estos tres días son cruciales para que la decisión del elector pueda cambiar o no el rumbo del país, incluyendo el Parlamento venezolano, que tiene gran peso en el ejercicio de la democracia. Hemos invitado a Ilenia Medina, ella es candidata por la Asamblea Nacional, por el partido Patria para Todos, pertenece al Gran Polo Patriótico y además secretaria general de esta organización política. Ilenia, gracias por tomarse el tiempo de venir a Globovisión. Gracias por la invitación. Bueno, decía que tres días quedan apenas de campaña electoral, ¿cómo se están preparando? Bueno, estamos como la mayoría de los partidos haciendo balance de los resultados hasta ahora que se han venido desarrollando, los objetivos estratégicos de la campaña. Patria para Todos, desde la perspectiva de la unidad de los patriotas, importante ese criterio, inició la apertura de oficinas parlamentarias desde el primer momento de la campaña, con el propósito de recibir de la gente ideas parlamentarias, iniciativas parlamentarias y además atender problemas y recoger problemas que la gente no pudo ser atendida en 5 años, porque este lustro de horror, 5 años, un lustro de horror donde la Asamblea Nacional no quiso, no tuvo ninguna disposición ni de legislar a favor del pueblo, ni de realizar una obligación que era hacer contraloría, hacer control político de las instituciones y del Ejecutivo Nacional, se negaron. Y creo que lo hicieron porque era parte del plan de desmovilizar al Estado, impactar al Estado, hacerle daño a la República. Y no solamente que no hicieron lo que tenían que hacer, sino que utilizaron mecanismos contrarios a la democracia, violentaron la soberanía, violentaron la Constitución, entregaron nuestros recursos porque quisieron golpear un modelo económico, social y político exitoso. Yo escuchaba al compañero que estaba acá, que no sé su nombre, pero de todas maneras es importante que participe, que evidentemente es necesario que los candidatos tengan un poco más de actualización con la información en relación al hecho económico. Él hablaba, defendía la empresa privada. Está bien, yo creo que son visiones a respetar. Sin embargo, él debe saber que desde los años 70, 1970, la inversión privada en Venezuela disminuyó crucialmente. En los años 70, hay errores conceptuales importantes. Se hablaba de que para tener inversión privada debe haber confianza. Creo que el Estado venezolano ha confiado excesivamente en la empresa privada porque en Venezuela, sobre todo en el año 2008, se le asignaron recursos enormes a la empresa privada y no invirtieron nada. Creo, nosotros pensamos que la economía venezolana es mixta, pero además ha avanzado con la intención que la productividad y el hecho económico sea diverso, porque está prohibido el monopolio y está prohibido también el oligopolio, lo que sucedía en Venezuela hasta hace unos años atrás. Creo que, y es parte del enfoque positivo, uno ve un vaso, este está lleno, pero un vaso medio lleno, medio vacío. Uno dice, bueno, lo medio vacío, en el caso de Venezuela, son las medidas coercitivas unilaterales, sanciones, los ataques a la moneda, a PDVSA, a nuestra economía. Y lo lleno es que está un pueblo produciendo, porque con lo que nosotros nos alimentamos todos los días. Ahora, Ilenia, usted habla eso se produce en Venezuela, hecho en Venezuela. Hacerle preguntas. Usted habla del hecho económico que es tan importante, sobre todo en este momento coyuntural para el país, cuando el venezolano se ve afectado directamente en su bolsillo. Y habla del modelo de la confianza al cual se refería nuestro invitado anterior. Y quisiera preguntarle, usted dice que el gobierno venezolano ha confiado en la empresa privada porque ha otorgado recursos. Excesivamente. Pero ¿puede la empresa privada en Venezuela confiar en el Estado venezolano en cuanto a las garantías para que pueda
ser un ente rentable. Eso es un mantra. Aquí la empresa privada se le dieron, mira. Pero es un hecho en que el único país, el único empresa, Ilenia. Cuando se expropia, cuando hay un hecho de expropiación que no fue masivo como han pretendido señalar, la expropiación es un mecanismo de utilidad pública y que no se les confiscó. Eso se paga y tiene un emolumento y lo recibieron y muy bien. ¿Y cuáles son los resultados de esas empresas expropiadas? Bueno, creo que si el Estado hizo mal negocio porque efectivamente eran estructuras vacías y siguen siendo vacías. Creo que la economía venezolana en este momento está activada desde abajo por el pueblo, por las comunas, los consejos comunales, los pequeños y medianos productores, los pequeños y medianos empresarios que son los que están alimentando a Venezuela. Y eso es sumamente importante. Creo que otras empresas pudieran también activarse, pero una de las empresas más conocidas, y no le voy a hacer propaganda, siempre se unió al sabotaje en Venezuela, a acaparar los productos, a programación de la escasez, justamente sobre todo en momentos importantes como son las elecciones, incremento voraz de la tasa cambiaria, irregular, esos ataques, ese crimen, ataque a la moneda, como atacaron a PDVSA, como atacaron a la economía. Creo que todos los venezolanos y venezolanas tienen derecho a ser críticos y a ejercerla, pero tú tienes que ejercer la crítica con fundamento. ¿Cómo va a hablar esta persona cualquiera, para no personalizar, señalando que en Venezuela se les entregó a la empresa privada durante muchos años? Es el único lugar del mundo donde la empresa privada no invierte. Exige que el Estado le entregue las divisas, porque no invierte las suyas. El gobierno en el año 2018 redujo los impuestos de manera tal que la empresa privada trajese su capital y no lo hizo. Es decir, eso es un mantra, un falso dilema, suponer que el tema de la confianza, quienes han faltado la confianza del Estado y del pueblo son el sector privado. Estoy hablando de los grandes sectores, porque el pequeño y mediano productor y la pequeña y mediana empresario, sobre todo los agro, los que están incluidos en el sector alimentario, están haciendo un buen trabajo hasta ahora. Ahora, usted hablaba de la Asamblea Nacional como un factor político que intentaba tener un modelo exitoso, así le calificaba a usted, pero ¿cómo hablar de un modelo político exitoso? Y supongo que se refiere a la gestión de la revolución, como es llamado este proyecto que encabeza el presidente Nicolás Maduro. Porque la gente participa, el pueblo participa, antes eran las élites. Sí, pero más allá de la participación de los hechos en la calle, del tema económico, la realidad social que se vive en la calle. Si hablamos de lo político, en Venezuela jamás la gente había tenido posibilidad de tener incidencia en las posturas políticas. La participación. La participación, que no solamente es el voto. El voto en la Cuarta República había un derecho, pero para inscribirse era prácticamente imposible. Para poder ir a votar a los centros estaban muy lejos de las comunidades. Eso se acabó. Acá, en cualquier lugar, puedes encontrar un centro de votación para que la persona no necesite desplazarse tanto. Ahora, en el hecho económico también, te puedo señalar una cantidad de elementos. Uno de ellos, que también descubrir que el pueblo también tiene derecho a participar en el hecho económico de manera protagónica, los consejos comunales, las comunas, los pequeños y medianos productores. Te lo acabo de decir, con lo que nosotros nos alimentamos diariamente. Eso lo hace el pequeño y mediano productor. O sea, usted dice que el modelo económico de la revolución es exitoso. Es exitoso. Ahora, ¿por qué es más exitoso que nunca lo podemos señalar? Porque las medidas coercitivas unilaterales, la agresión de Estados Unidos y la Unión Europea, que son medidas ilegales, terroristas, contra una nación libre y soberana que no ha habido nada que ellos pudieran decir, están haciendo una acción de defensa. Muy por el contrario, nosotros somos un pueblo agredido y, sin embargo, a pesar del ataque a la moneda, a pesar del ataque a PDVSA, que es la fuente de nuestras divisas, este país sigue resistiendo y sigue produciendo desde abajo, con los pequeños y medianos productores, y eso es sumamente importante. Y yo te puedo hablar, además, de las propuestas que Patria para Todos lleva. Las propuestas, cuando regresemos.
6 porque horas. Corresponde a la primera pausa. Estamos conversando con Ilenia Medina. Ella es candidata a la Asamblea Nacional por el Partido Patria para Todos dentro del Gran Polo Patriótico y es secretaria general de esta organización política. Las propuestas económicas y otras cuando regresemos. Si usted quiere opinar, puede participar desde ya. Arroba Primera Página es nuestra cuenta de Twitter o Instagram con la misma etiqueta. Regresamos con sus comentarios. Esta mañana, Ilenia Medina, secretaria general del partido Patria para Todos, candidata además a la Asamblea Nacional. Y estamos listos para avanzar con el tema de las propuestas. Hablábamos del tema económico antes de la pausa, que es un tema bastante sensible porque, bueno, es, como lo hablábamos fuera de cámara, impacta directamente al venezolano cuando va a hacer mercado, cuando quiere ahorrar, cuando quiere comprar, cuando quiere pagar, incluso cuando ve que el esfuerzo de su trabajo no se ve reflejado en la remuneración, el tema de los salarios. ¿Cómo desde la Asamblea Nacional, la propuesta del Gran Polo Patriótico, tiene previsto recomponer la economía del país desde el Parlamento, la legislación? Bueno, fíjate tú que quisiera señalar lo siguiente. Yo señalaba en el segmento anterior que la economía venezolana y el modelo era exitoso. Estamos hablando desde el gobierno, los dos gobiernos del presidente Chávez. Eso lo reconoce la CEPAL, el Fondo Monetario, el Banco Central, no solamente por los indicadores sociales y económicos. El primer país que en el mundo logró los objetivos de desarrollo del milenio fue Venezuela, mucho antes del año 2015, que esa era la meta. Pero además con la proyección de un crecimiento en la producción petrolera de Venezuela de 2,5 millones a los 3 millones. No lo decíamos solamente PDVSA, sino los organismos internacionales. El índice de desarrollo humano, uno de los más altos de América Latina. Y luego con la llegada de la Asamblea Nacional, con la llegada a la Asamblea Nacional de los factores extremos, violentos, Primero Justicia, Voluntad Popular, Acción Democrática, cuando viene con un paquete, un plan de desestabilización del país y particularmente de la economía. Entonces, por ahí yo digo, el modelo fue exitoso, ellos buscan golpear. Por eso es tan importante que el pueblo venezolano sepa quiénes son los responsables de esta situación. Una Asamblea Nacional que hemos visto ya lo importante y estratégica que es para el país, que no pueden estar allí gente que no tenga ninguna relación espiritual con Venezuela, que no ame Venezuela. ¿Y qué hacemos nosotros? ¿Cuál es el plan del Gran Polo Patriótico y del PPT en particular? Ir al rescate de la Asamblea. Nosotros tenemos 3 puntos generales. Para sintetizar. Primero, 2 acuerdos políticos el mismo 5 de enero del año, para este año 2021, porque en el 5 de enero del 2016 ellos lanzaron su plan de desestabilización cuando General Ramos Alú dijo, en 6 meses salimos de Nicolás Maduro, cuando no hay ninguna atribución. Y nosotros, para reivindicar la afrenta que sufrió el pueblo, la agresión que sufrió el pueblo a manos de esta gente, nosotros vamos a pedir, vamos a plantear que se aprueben 2 acuerdos. Uno, donde aceptemos por unanimidad que debemos acatar las sentencias dictadas por el Tribunal Supremo de Justicia, donde declara nulas todas aquellas leyes que afectaron a la República, que entregaron monómeros, circo, el oro, confiscaron nuestros recursos. Bueno, esas leyes deben ser acatadas. Y el segundo acuerdo político es iniciar una investigación exhaustiva de todos aquellos que sustrajeron los recursos de nuestro país. Eso es un acuerdo político. Y el tercer punto para nosotros es fundamental, que se declare la Asamblea Nacional en emergencia económica. Un efecto fundamentalísimo de este plan es que estudiemos cómo rescatar el salario, pero rescatar el salario que se merece el venezolano, vinculado al petro, efectivamente, implica considerar cómo proteger nuestra moneda, porque en la medida que nuestra moneda ha sido atacada desde el año 2000, desde Colombia, con Dollar Today, todas estas páginas que han saboteado nuestra economía, en esa medida se afecta el salario. El gobierno nacional puede incrementarlo muchas veces y con mucha fuerza, pero inmediatamente el acaparamiento, la distorsión económica, la escasez programada hace efecto en la economía y debilita nuestra moneda, debilita el salario, debilita la inversión, debilita los recursos. Eso es esencial.
parece ser el único país donde un aumento de salario no alegra a la población por el tema de la inflación. Porque el pueblo sabe que los enemigos de la patria, los grandes, el sector empresarial, que no son todos, me refiero a los enemigos de la patria, van a hacer lo que han venido haciendo. Si hacemos una relación, una cronología de los hechos políticos importantes, sabemos que inmediatamente viene un ataque a la moneda. Ylenia, como está pasando ahora. Vamos con la participación de la audiencia porque el tiempo avanza rápidamente y hay otros aspectos que queremos tocar. También pulsar la opinión de nuestro público, Juan Carlos. Candidata, para tener la mayor interacción posible con la audiencia, pedimos por favor respuestas breves. Vámonos de inmediato con la primera pregunta. Luis Méndez, buen día. Si la mayoría de los productos alimentarios son generados por comunas socialistas, ¿por qué razón ya un kilo de aguacate, por ejemplo, supera el millón de bolívares y casi que supera el valor del salario mínimo del trabajador? Es la pregunta de Luis Méndez, aparece en pantalla. Bueno, eso es justamente parte de la especulación, no es de la inflación y la especulación, y nosotros proponemos, tenemos varios años proponiéndolo y ahorita vamos a hacer énfasis en que es necesario aplicar un mecanismo que permita medir en tiempo real la estructura de costos, porque el productor cosecha en el campo, pero de allí a que llegue al consumidor final pasa, hay un circuito sumamente largo y debemos medir en tiempo real la estructura de costo, lo que significa, cuál es la inversión del productor, pequeño, mediano, grande, porque con eso define no solamente la ganancia, que en Venezuela es una de las más altas del mundo, en Venezuela es del 30%, sin embargo, legalmente, pero esa se multiplica mil veces y eso no tiene ningún sentido, aún en estos tiempos de pandemia y de medidas coercitivas unilaterales, el sector empresarial se ha enriquecido enormemente a costa del trabajo, del sudor de los trabajadores y además del trabajo de los pequeños y medianos productores. Eso debe ser, eso debe acabar. Estamos totalmente de acuerdo con esa inquietud y eso debe resolverse. Por eso vamos a la Asamblea Nacional, para que eso no vuelva a ocurrir. Tenemos más preguntas, candidata. Jaime Enrique Guedes, por favor, la señora me podría decir cuánto y cuándo se le pagó a los gualos dueños de Agroisleña. Agroisleña estaba vacía cuando la expropiaron. Pregunta de Jaime Enrique Guedes. Bueno, todas esas cosas deben ser tratadas. Entiendo que Agroisleña recibieron pagos, tal vez no completo, pero en todo caso ahí están. Ellos no están en el país, ellos están fuera del país, ellos deberían venir y hacer las demandas que correspondan. Por eso es tan necesario una Asamblea Nacional que realmente se preocupe por todos los factores, por todos los ciudadanos. Y esta gente, entiendo que la gente agroisleña se fue del país. Ahora, el que no la debe no la teme, lo digo en términos como un eslogan importante, y que para nosotros es importante revisar el sistema de justicia en Venezuela. Por supuesto que sí, debe optimizarse. Porque el acceso a la justicia es para todos y para todas, no porque tenga un carnet político, muy por el contrario. Y para eso está la Asamblea. La Asamblea debe hacer control sobre todas las instituciones. Y lo que hizo esta Asamblea no lo hizo. ¿Usted estaría de acuerdo con que continúen las expropiaciones en el país? ¿Y que se pueda repetir la experiencia de las empresas que el gobierno expropió y que ahora no funciona? Yo lo que quisiera es que las empresas cumplieran con su responsabilidad social. Que cuando se les dieron, ustedes pueden sacar, sobre todo la visión que hacía mucho seguimiento de esto, todas las divisas que le fueron otorgadas. Esa es la pregunta, ¿dónde están? ¿Por qué no la invirtieron en el país? Esa es la pregunta que se debe hacer. Las expropiaciones es un mecanismo legal que las personas aceptan, o hay un mecanismo constitucional cuando son de bien público, aquellas que fueron debidamente hechas en el marco de la ley corresponden, eso es lo que está, pero la gran pregunta es que el Estado ha hecho un gran esfuerzo, el 90%, entre el 70 y 80%, está en manos, la economía está en manos del sector privado, no es del Estado, es del sector privado. Les entregaron millones y millones de divisas subsidiadas además y nunca invirtieron. Eso lo dice el Fondo Monetario, por Dios, el sector privado saca
esconde, deposita su dinero que debería invertirlo acá. Ylenia, entonces, esa es la gran pregunta. Sí, termina el tiempo porque tenemos más invitados. Recuerda que la campaña electoral está muy próxima a terminar y queremos escuchar más propuestas. Brevemente, para cerrar en 10 segundos, el mensaje para los venezolanos, si desean ir o no a votar. No, los venezolanos nos corresponde a todos porque es un derecho decidir el destino y decidir cuál es el país que queremos. Creo que eso nos lo merecemos todos. Yo he recorrido una parte del país, te puedo decir que el entusiasmo, la participación, los simulacros en cualquier circunstancia ha sido mucho más que en los simulacros anteriores. Hay una gran disposición a votar y creo que nosotros le pedimos al pueblo venezolano, a los hombres y mujeres, a los jóvenes, a los adultos mayores, que no dejen de hacer lo que el 6 de diciembre, así como lo hicieron en el simulacro, vote. Y nosotros pedimos que voten por Patria para Todos. Gracias por venir. Es muy fácil la forma de votar. Marca la tarjeta del PPT, inmediatamente buscan votar, sacan el comprobante. Es un mecanismo sumamente fácil y transparente y vamos a celebrar el 7 de diciembre y el 5 de enero. Estamos fuera de tiempo, pero gracias por su tiempo. Gracias. Nos vamos. La pausa.